Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? El hombre clave, yo creo que va a ser Rakitic, Iván Rakitic, el croata. Preciso en los pases cortos y medios para distribuir el juego y además hace que participen todos los compañeros. Es un jugador que sabe escoger el momento concreto para dar el pase. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. En posiciones como esta, no se puede fallar esto, desde luego. El Barcelona trata de crear juego. El Barcelona la recupera y vuelve a la carga. La juega hacia la derecha. En Nesiri. Cambia el juego a la izquierda. Griezmann. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. Y se encarga de poner el balón en la banda. El portero sale de puños y despeja el peligro. 15 minutos de la primera mitad. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. Busca una buena jugada. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Tienen muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Dentro del área. Balón arriba. Rubén Pérez. Esas no se perdonan. Busca destino. Rakitic. Messi. ¡Qué buen control! Eleva el balón con gran clase. Muy buen despeje y además muy largo. Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Excelente pared! Messi. Vuelca el juego a la banda derecha. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Desde ahí pueden llegar arriba. Y sigue avanzando. Le pita fuera de juego con todas las de la ley. La recibe. ¿Qué pita ahora? ¿Fuera de juego? Uno más. Lenglet. Messi. El Barcelona trata de crear juego.
sido clara. Abre el campo. Busca una buena jugada. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Oportunidad de remate. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. ¡Qué bien la sacó! ¡Puede intentarlo! Pasan a la alternativa. Parece que sale de esa. Donde pone el ojo, pone el balón. Buen robo de balón y contragolpe. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. A ver qué se saca de la manga. Ha cortado el envío. Balón en largo. Nelson Semedo. Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. La ha dirigido de maravilla. Pueden tener una buena ocasión. Buena intercepción, enorme. El Barcelona trata de crear juego. ¡Dembélé! Logra despejarla. Busca un compañero adelantado. Lo intentó, pero no pudo sacarle partido. Ahora que tiene el balón. ¡Pero qué bien la pega! ¡Eso está muy lejos! Nelson Semedo. ¡Balón arriba! ¡Tiene que entrar! Decide mandarla hacia adelante. Buena el pitido que señala el descanso del partido. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. La pelota vuelve a rodar. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. ¡Messi! Tienen la oportunidad de contraatacar. Estaba fuera de juego. Están desarrollando un juego muy predecible, ¿eh? Está bien ganar en la espalda a los defensas, vale, pero no vale de nada si siempre te pitan fuera de juego. Rakitic. Suárez. El Barcelona lo está haciendo muy bien en conjunto, vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos. Balón para arriba. Buena salida. La manda arriba. Y desbarata su ataque. El portero saca en largo. En Nesiri. ¡Buena jugada! ¡Vamos! ¡Busca el remate! ¡Ha golpeado libre de marca! Mira, hay momentos claves en un partido. Y uno de ellos es estas ocasiones. No se pueden fallar. Si fallas, estás muerto. Nelson Semedo. Pasó la línea.
El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Tiene un disparo claro! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. ¡Por fin consigue marcar! ¡Es un auténtico depredador del área! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. Se adelanta en el marcador. 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Consigue salir! ¡El portero consigue atrapar el balón! Busca una buena jugada. Pase en profundidad a Messi. La ha dirigido de maravilla. ¡Oportunidad de gol! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Estamos viendo una defensa firme. Dembélé. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Jordi Alba. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón comete esa infracción y regala una falta. Dembélé. Gran juego de toque. Esto huele a contraataque. Juegan por la banda. Parece que sale de esa. Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Eso es. Prepara el disparo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Bola va! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. No dudó en interceptar. La manda arriba. Parece que sale de esa. Estando el pibe. Acabó la jugada como querían. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Tengo una duda muy importante, es saber si conservarán fuerzas para luchar por la victoria. ¡Aparece el corte!
Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡Qué buen corte! ¡Esto! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Artur! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Y la juega hacia la izquierda. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Pase en profundidad a Dembélé. Se las ha apañado para conseguir espacios. Dembélé. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Prefiere jugar el balón en largo. ¡Oh! Se planta, prueba el disparo. A veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso buen recaudo del portero. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Este partido ya ha adquirido tintes dramáticos por momentos. No sé si quedará aún más por ver. Intenta y gol, gol. Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa. Y de esta manera concluye el partido de hoy. En el electrónico ondea el empate, pero la afición no debe estar insatisfecha. Los jugadores lo han dado todo. Maldini, ¿qué análisis podemos hacer de este encuentro? La verdad es que se han vaciado sobre el campo, se han vaciado. Es que todos se han sacrificado por el bien del equipo. Y los frutos ahí están. Lo que les faltaba de calidad lo han suplido con ganas y con esfuerzo. Y hay que aplaudirles por ello. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Gracias por todo, Carlos Martínez.